dificultades para nosotros poder levantar una operación de combate efectiva en términos de lo que es el volumen de agua. Hay un solo hidrante, el mismo está funcionando, pero el volumen de agua que necesitamos para una operación de esta magnitud, necesitamos un gran caudal de agua. Es por tal razón que tenemos un camión tanquero de bomberos, que es el que se puede con nosotros, es un camión que puede transportar 3.000 galones de agua por tanque. Tenemos también los camiones de los pueblos más cercanos de la región. Aquí está Hormiguero, aquí está Sabana Grande, aquí está San Germán, tenemos Mayagüez. Tenemos cerca de una treintena de bomberos estatales de la zona de Mayagüez. También contamos con 25 de nuestros bomberos que están en proceso de adiestramiento. Son dos grupos. Tenemos al comandante de zona de Ponce, el comandante de la zona de oeste de Puerto Rico. Pues tenemos una estructura de comando de incidentes ya debidamente establecida en conjunto con la Agencia Estatal de Manejo de Emergencia, la cual también dirijo, y eso me ha permitido la agilidad de mover más camiones cisternas. Va a ser una operación que nos va a demorar un buen rato. Estamos haciendo gestiones para traer algunos otros equipos como equipos de combate aéreo, pero por lo pronto, por lo que estamos estableciendo los lineamientos de nuestra operación y la parte sostenida en términos de